ansiedad de tanta libertad envasada al vacío. Cansado de ver tantas mentes vacías, demasiada gente en su zona de confort. En tu cara, en tu cara, maleficio, maleficio. En tu cara, en tu cara, una patada, una patada. En tu cara, en tu cara, maleficio, maleficio. En tu cara, en tu cara, una patada, una patada, una patada, una patada, una patada, una patada. Presentar a la banda. Al bajo, nuestro pequeño gran capitán, David. A los tambores empujando desde Tenerife, el general Dailo. Y el último, el Pepe, el maestro loco. Señores, esto es un puto maleficio. En tu cara, en tu cara, una patada.
hoy nos visita en mucho más que rock and roll, la banda Maleficio. Una banda de la isla de Lanzarote que, al igual que otras tantas, ha tenido que sufrir las consecuencias de la pandemia, donde su local de ensayo ha sido el lugar menos visitado durante bastante tiempo. Ya no hablamos de los conciertos. Ha sido una pandemia que ha arrasado casi por completo la cultura en la isla de Lanzarote y que las bandas de rock bien han sido testigos de esa situación. Con Maleficio hablamos y esto comenzó hablando precisamente de la experiencia vivida durante la cuarentena. Bueno, yo creo que es igual que a las demás bandas, ¿no? Bastante fatal, no hay conciertos, pero bueno, también aprovechando el tiempo y creando temitas nuevos. Hemos grabado con Nico tres cancioncitas para darle un poquito de bola al grupo, un poquito más. Y eso, tapando. Bueno, al principio la verdad es que fue bastante complicado el vernos, el ensayar y comunicarnos por móvil y pensando pues nada, en el día que pudiéramos vernos para ensayar y todo eso, pero ha sido complicado. Igual que todo el mundo, me imagino, y nada, poco a poco pues hemos estado ahí pendientes de grabaciones, de lo que tenemos y ensayando por libre y al final pues nada, escapando como se ha podido. A pesar de que la pandemia comenzó en el año 2020, Maleficio ya venía arrastrando su falta de actividad sobre los escenarios desde el 2019. Último concierto de la banda en la Sala O2 en Arrecife, y eso pues indudablemente hace mella dentro de la banda. A pesar de todo, han sabido sortear la situación y seguir adelante. Y eso la verdad es que afloja un montón lo que es al grupo y todo, y te deja un poco en la estacada, pero hemos estado ahí nada, dándolo todo lo que podemos y ahí hemos estado ensayando, y ahora mismo, al día de hoy, estamos ya, yo creo que bastante recuperados. A pesar de los conciertos, cuando ya se pudo volver a los locales de ensayo, Maleficio retoma la actividad y, como principio, recuperar y volver a ensayar todos esos temas que ya tenían antes del comienzo de la pandemia. Sí, ensayando y estando en la banda lo más que se puede ahí, ensayando por libre y después pues recopilando otra vez los temas que se han un poco quedado ahí, porque esto es como la bicicleta, nunca se olvida, pero siempre se afloja un poquito uno. Eso, no podemos perder las ganas tampoco, ¿no? Hay que venir siempre dando todos los ensayos, ¿no? Estar preparado. Si esto cambia, no nos va tampoco. Maleficio aprovechó el momento de este encierro, esta escasez de conciertos, no solo para ensayar, sino también para grabar algunos temas en su propio local de ensayo, de la forma más cruda y directa que se puede hacer. Bueno, la verdad que la grabación la cogimos con ganas. Y bueno, Nico, que es un máquina, la verdad que también lo hicimos como nosotros queríamos, tocar en el ensayo y grabar, ¿no? Como se grababa antes, sin pistas, por separados, todos juntos, ¿no? Entonces la verdad que eso también nos motivó bastante de poder hacerlo como nosotros queríamos, ¿verdad? Porque al final creo que grabando de otra manera se pierde un poquito de fuerza, por lo menos nuestra música. Pues así podemos lamentar bien con lo que queremos hacer. De momento queríamos sacarle un poco más de jugo que eso, ¿no? Estamos intentando grabar un videoclip, que lo tenemos ya todo pensado, uno de los temas, salió bastante bonito. Y lo queremos presentar, ese videoclip, está poniendo en las redes sociales, y queremos grabar los tres temas para regalarlo a la gente, ¿vale? Son tres temas, pues a mi entender, los regalando. Su propia luz.
Sin duda alguna, por gracia o por desgracia, el streaming se ha convertido en algo prácticamente necesario para que el público podamos seguir disfrutando del directo de las bandas. En esta ocasión, sentado desde el sofá de tu casa y no en un directo al uso como los conocemos. Maleficio piensa esto al respecto del streaming. Mi pensamiento es que sería una pena que se convirtiera en eso, ¿no? Creo que el público da la esencia, ¿no?, en un concierto, ¿no? Si no hay otra posibilidad ahora mismo, pues claro, habrá que hacerlo, ¿no? Pero en un futuro espero que volvamos otra vez a los escenarios como se hacía antiguamente, ¿no? Pero va a costar, y eso me da que va a costar un poquito también. Sí, claro. Pero lo que se quiere es eso y ojalá sea pronto, pero me da que va a costar un poquito. Sin duda alguna, encerrarte en un local de ensayo, tocar tus temas, ensayarlos, prepararlos y darlos a conocer al público, se quiere hacer de una forma directa sobre un escenario, sentir a quien está debajo, al igual que tú lo haces cuando estás arriba. Esa sensación no se pierde, ese hormiguilleo, ese cosquilleo, no se pierde nunca. Y bueno, el streaming es algo que no nos da. Sinceramente, pues yo que siempre cuando me subo al escenario, todas esas cosas, me pongo muy muy nervioso, yo creo que tengo pánico escénico o algo porque me cuesta un montón, pero ya después voy notando cómo me voy relajando y es como yo, después de tanto tiempo sin tocar, es como verme a lo mejor en un mes o en una semana en un escenario, yo me rompo un poco porque es como yo, cuánto tiempo tal, otra vez se vuelve como, parece como si fuese algo nuevo otra vez, pero yo va con ganas. Me lo estás diciendo, ya tengo la hormiguilla ya en el estómago, y la verdad es que yo creo que estamos bastante preparados. Yo personalmente tengo unas ganas increíbles y lo que notaría es la sensación esa de volver a los escenarios y con bastantes ganas y bastante emoción. Y hombre, nervios también, el nervio se pasa siempre, el miedo escénico, si no se siente el miedo escénico es que no estás vivo. Tanto banda como público tenemos ahora mismo un fin común y es el poder disfrutar de su música en directo y a su vez las bandas de ese su público debajo del escenario. Maleficio, al término ya de la entrevista, volvía otra vez a repetir las ganas de volver a los escenarios, de estar arriba. Estas fueron sus últimas palabras con las que despedíamos esta entrevista en su local de ensayo, donde a día de hoy, en el mes de marzo de 2021, por fin las bandas pudieron volver a ensayar. La verdad es que tenemos bastante ganas de volver ahí.
yo creo que bastante, bastante fuerte y no lo vamos a notar mucho el... No, notaremos las ganas, se nos verán las ganas, se nos notará, pero que yo creo que vamos a estar ahí, estamos bastante afinaditos, ¿no? Preparados, hombre, para eso. Que esto acabe rápido. Digo, ahora. Ya tenemos ganas de tocar. Y que la gente, eso, que la gente acuda a los conciertos, que esto también es cultura. Que esperemos vernos pronto y tenemos temitas nuevos que queremos compartir con todos ustedes. Y nada, con muchas ganas, mucha ilusión y pronto volveremos a los. Y nada, con muchas ganas y mucha ilusión. Y a darlo todo, a saco. Lo quieran o no, aunque nada, vamos a seguir tocando. Ahí vaya al concierto, vamos a seguir tocando. Tenemos un tema nuevo de No hay futuro. Estaba pensando, el festival era futuro que futuro. No hay futuro. El próximo 26 de marzo, el grupo madrileño de rock, Amigo Buster, lanzará el segundo single de su nuevo trabajo. Radio Ciudad llegará a todas las plataformas digitales y la canción estará también acompañada de un nuevo videoclip. Para esta ocasión cuentan con la colaboración de Fito Garmendía, componente del grupo Rulo y La Contrabanda. Con este nuevo lanzamiento siguen la estrategia de estrenar pieza a pieza el nuevo trabajo. Próximamente anunciarán también fechas donde escuchar en directo las nuevas composiciones. Tras el lanzamiento de su videoclip animado Distant Soul y luego de una pausa debido a la situación mundial, el quinteto de post-grunge se vuelve con más fuerza que nunca para ofrecernos una mirada introspectiva con Today. Este próximo viernes, su nuevo single y vídeo de la banda Deck desde Chile.
Mosh estrena el videolíric Heridas. Se trata del tercer single de adelanto de su próximo disco, Tras viejos perros y tiembla el destino, y del cual seguirán desvelando más novedades muy pronto. El nuevo álbum de Mosh fue grabado en The Metal Factory Studios en Madrid, junto a Alex Capa y Pablo Rosa. Salpicadura, una nueva banda extremeña surgida durante el confinamiento. Su single de presentación viene al pelo en estos tiempos en los que la libertad de expresión está en entredicho. El próximo 22 de marzo se estrenará en todas las plataformas digitales, que tienen listos sus 4 primeros temas de un total de 8 que estarán a lo largo de este 2021. Con desprecio por bandera, hacia la gente decente. El rico es inocente. El ex teclista de Rata Blanca y actual miembro de Galilea, junto a José Rubio y Norberto Rodríguez, Hugo Bistolfi, acaba de anunciar en sus redes la puesta en circulación de un nuevo capítulo de su obra Viaje al Cosmos. En este caso, la obra se llamará Viaje al Cosmos, España, y que contará con músicos muy reconocidos del panorama musical español y que se irán desvelando en estos días. El disco saldrá a través de la compañía Demon Records y la parte digital será gestionada por la empresa MMP Productos Digitales. Para estar al tanto de la evolución del proyecto, sigue la página de Facebook de Hugo Bistolfi. El mundo puede estar equivocado, una vez, tal vez dos, pero tantas. Y es que, efectivamente, tras ser elegido artista revelación en el Unsigned Only Music, LUSA, y finalista en el londinense UK Songwriting Contest, el grupo español se ha clasificado para la final de Songwriting Competition en Nashville, USA, probablemente el concurso de canciones más prestigioso del planeta, tanto por la composición de su jurado, Tom Waits, Dua Lipa, el grupo Coldplay, Mike Shinoda y Joan Hart de Linkin Park, Time Rice Oskley de Kane o el gran John Mayall, entre otros, además de ejecutivos de Warner Capital y otras discográficas, como su volumen de participación, más de 26.000 canciones de 150 países. The Sand, finalistas de Songwriting Competition USA. Nuevo disco de Baire, llevará como título Introspección. Una banda nacida el 2019 en febrero, grupo de rock cuyo propósito es mover la cabeza de la gente a nivel físico y reflexivo, convertir sus conciertos en un espacio donde poder liberarse y desatarse.
Papeles.